Bueno, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches si alguno está, alguna, escuchando esta grabación en un horario no en directo. Bien, es para mí un placer estar iniciando ya las actividades de este año en el Club Scratch, que comenzamos en el último trimestre de 2014. Y que después de un proceso en el que se han incorporado pues, bastantes más profesores de toda Iberoamérica, pues iniciamos con bastantes ganas este nuevo año. Me consta que Juan Carlos Toscano, secretario de Ciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos, está aquí en directo con nosotros y quería haber introducido esta sesión, pero hay algún problema técnico. Esperemos que, si no puede ser al principio, pues lo sea a lo largo de la sesión. Bien, pues sin más dilaciones, vamos a los objetivos de la sesión de hoy. El objetivo de esta sesión es presentar las actividades que vamos a hacer durante 2015 en el Club Scratch. Hemos estado trabajando en coordinación desde la sede central de la OEI. Y por mi parte, como coordinador del club, con el objetivo de proponer un diseño de actividades que pueda ser interesante y que cubra los objetivos que nos habíamos planteado. La verdad es que de entrada estamos casi un poco desbordados por la cantidad de participantes. Eso, evidentemente, es una muy buena señal, pero también nos obliga a tener que hacer todo con un cuidado exquisito para evitar cualquier fallo en el diseño del proyecto que queremos montar. Bien, los objetivos fundamentales en los que hemos estructurado el proyecto para este año, el proyecto me refiero a lo que es el diseño del Club Scratch Iberciencia. Se van a centrar en tres apartados principales, que es los que he catalogado aquí como libro, retos y guía. Es decir, el libro Aprende a programar con Scratch, retos, programa tú mismo, involucra a tus alumnos y guía experiencias de aula y guía de buenas prácticas. Bien, vamos a explicar brevemente en qué consisten estos tres objetivos antes de ya meternos en faena. Bien, en primer lugar, el primer objetivo, aprende a programar con Scratch. Bien, la idea es la siguiente, es decir, el club no es en sí mismo un curso, no es el objetivo del club el desarrollar unos contenidos con unas evaluaciones que se tienen que cumplir a lo largo de un periodo, no, no es ese, para eso ya hay otras, digamos, otras actividades. Sin embargo, a pesar de eso, lo que sí es cierto es que teniendo en cuenta la cantidad enorme de participantes inscritos en el club y los mensajes que hemos ido recibiendo en estos meses, pues hay perfiles muy variopintos. Es cierto que estáis algunos o algunas participando en el club con unos conocimientos y una experiencia ya notable en el uso de Scratch, y hay muchos profesores que se han incorporado porque han oído hablar de Scratch, les parece algo interesante, pero no tienen unos conocimientos o una experiencia como para ponernos a trabajar en el aula con Scratch. Entonces, ¿qué he pensado? No es el objetivo del club, como decía, montar un curso, pero sí me ha parecido interesante poder facilitar un material básico de referencia, algo así como construir el lenguaje común en el que vamos a estar trabajando en el club. Por otro lado, se puede constatar que aunque Scratch está teniendo mucha, digamos, proliferación en los medios de comunicación, hay información en muchos ámbitos que podéis ver incluso a diario, es cierto que documentación diseñada con el objetivo de poder enseñar Scratch en un aula es muy poca y aún lo es menos si nos restringimos a castellano. Es decir, en inglés podemos encontrar alguna documentación adicional. Entonces, uno de los objetivos que me he propuesto en el club es poder construir un material que además sea un material de libre uso
que no tenga licencia de compra ni ningún tipo, es decir, que digamos la autoría es mía en este caso y bajo el auspicio de la Organización de Estado Iberoamericano, y que es un material ciertamente básico, no es un curso completo o avanzado de Scratch, que para eso ya tenemos otras actividades, pero sí es un material básico que creo que puede ser interesante tanto para las personas que no tienen un conocimiento de Scratch, incluso para los que tienen algún conocimiento, creo que les puede venir bien porque se hace un repaso sistemático a una serie de conceptos clave con los que se trabaja en Scratch. Y lo que vamos a hacer va a ser entonces, a lo largo de estos meses iniciales, en concreto a lo largo de los 3 primeros meses de esta nueva andadura del club, durante abril, mayo y junio, vamos a proporcionar este material con el objetivo de que lo podáis analizar y sobre todo lo podáis usar quien quiera para cualquier actividad educativa. Ya tenéis disponibles, hoy mismo se han activado los primeros 4 temas. Capítulos, el material completo consiste en 8 capítulos. Como digo, es decir, ya están disponibles los 4 primeros, que son, digamos, los capítulos iniciales en los que se hace un repaso más general o introductorio al entorno, y luego hay otro grupo de capítulos que tratan sobre temas más concretos. Inicialmente, como digo, es decir, en este momento ya tenéis 4 capítulos que podéis descargar accediendo al entorno del Club Scratch. Un primer capítulo que ahora vamos a ver con un poco más de detalle, es decir, haré un pequeño repaso de este material porque digamos, os situéis. Un primer capítulo sobre introducción, en el segundo capítulo situamos lo que es el entorno Scratch, el escenario, que es las instrucciones básicas de movimiento y la noción de programa y algoritmo. El capítulo 3 se centra en el concepto de dato. En concreto, la idea de variable, que es una variable en Scratch, que suele ser un concepto que, sobre todo para profesores o estudiantes que no tienen formación previa en programación informática, pues tienen alguna dificultad en entender qué es el concepto de variable y cómo se utiliza. Y el cuarto capítulo, donde se aborda el estudio de las principales estructuras de control. ¿De acuerdo? Ahora lo veremos con algo más de detalle. ¿De acuerdo? El segundo componente del club, como decía, hay 3 objetivos básicos. El primero es este material que iniciamos, digamos, que vamos a ir ofreciendo y que nos interesará también desde la OEI obtener vuestra retroalimentación para ver, digamos, qué tipo de conceptos o estructuras, una vez que se utilizan en el aula, tienen más o menos dificultad para poder explicarlas y trabajar con ellas con el objetivo de seguir mejorando el material. Bien, pues el segundo componente, aparte de ese material, sería los retos. Con los retos, realmente, los retos son el espíritu principal, por decirlo de una forma, del club. El objetivo es practicar y llevar una serie de ejercicios al aula de forma que podamos utilizar estos programas, problemas, retos para enseñar y, digamos, mejorar el conocimiento de Scratch y de las técnicas que hay por detrás de Scratch. ¿Cómo va a funcionar la idea de retos? Bueno, pues se van a ir proponiendo retos mensuales. En la sesión de hoy ya comenzamos con el primer reto. Se irán proponiendo, como digo, es decir, si calculamos un total de 9 retos a lo largo de este año. El objetivo de esos retos, como digo, es estudiar cada uno de esos problemas buscando soluciones. Veréis que los retos, que incluso algunos de ellos aumentarán la complejidad de forma progresiva conforme tengamos, digamos, más conocimiento de Scratch, no son triviales, pero en general van a estar pensados para tener distintos niveles de solución, es decir, para que podamos ir desde soluciones, digamos, elementales o simples al problema que se plantea, hasta llegar a soluciones mucho más eficientes y más complejas para el mismo problema, como cualquier, digamos, como muchas problemáticas que aparecen en el ámbito de las ciencias, tenemos distintos niveles de resolución de un mismo problema con distintas propiedades a nivel de calidad, elegancia, eficiencia de esa solución.
Bien, el objetivo, como digo ahí, en segundo lugar, es practicar en el aula. Es decir, sería deseable que los participantes en este club que estéis impartiendo docencia con alumnos busquéis la posibilidad de practicar con esos retos en el aula, sobre todo para valorar hasta qué punto los niños y niñas intuyen estrategias de resolución de problemas y somos capaces de buscar y mejorar esa creatividad. Insisto, Scratch es una tecnología, es un argumento que me escucharé muchas veces repetirlo. Scratch es una tecnología, pero lo que queremos es, sobre todo, enseñar metodologías para enfrentarnos a problemas. La gran ventaja de Scratch es que es una tecnología que nos facilita, digamos, el trabajo rápido con esa metodología. Es decir, que una vez que pensamos una idea, una vez que tenemos una estrategia de resolución de un problema, Scratch nos facilita la labor de convertirla en un programa que funcione en un ordenador. Otros lenguajes de programación nos exigen más conocimientos técnicos para convertir esa idea en un programa. Es decir, nos exigen una formación que nos puede llevar meses, años incluso, antes de llegar a dominar un lenguaje de programación. Scratch, la ventaja que tiene es que eso nos lo facilita bastante. Evidentemente, pagamos un precio. Scratch no es ni tan potente ni tan completo como puede ser un lenguaje de programación profesional, pero lo que estamos haciendo es introducirnos de una forma progresiva a este tipo de prácticas, con lo cual es un equilibrio interesante para trabajar con él. Bien, como decía, insistiendo en esta idea, nos interesa tanto la tecnología como la metodología, y la metodología en concreto, también me vais a escuchar muchas veces hablar de esto, es la idea de pensamiento computacional, ¿vale? Es decir, los retos pretenden es fomentar la aplicación de estas estrategias de pensamiento. Veréis que incluso el primer reto que aparece hoy, que es un reto, podemos decir, simple, porque estamos al inicio de las actividades, entonces pues he buscado un problema que, aunque como veréis, tiene distintos niveles de solución, aún así yo creo que es muy fácil de entender y relativamente fácil de buscar soluciones iniciales, ¿vale? Además, desde la OEI se va a digamos, compensar o reconocer el trabajo a los participantes que trabajéis activamente en estos retos. En concreto, a todos aquellos participantes en el club que entreguen durante este año al menos cuatro de los retos que se propongan, pues se les emitirá un certificado de reconocimiento de su trabajo. Tened en cuenta que la estrategia va a ser la siguiente, es decir, en cada una de las sesiones de videoconferencias que vamos a ir realizando, se va a proponer un reto y ese reto se va a corregir en la siguiente sesión, con lo cual, digamos, el periodo de validez para entregar la solución a un reto es el mes, digamos, en el que está activo. Lanzamos a día de hoy, es decir, 16 de abril, el primer reto. La siguiente videoconferencia la tendremos a mitad de mayo. En ese momento es cuando se explicará la solución a este reto, o bueno, se explicarán incluso varias soluciones, que veréis que tiene varias soluciones, e incluso estoy seguro de que los participantes podéis encontrar muchas diferentes y mejores seguramente a la que yo pueda ofrecer. Y se propondrá el siguiente reto para el siguiente periodo. Y así vamos a ir trabajando a lo largo de este año. ¿De acuerdo? Bien, el tercer objetivo principal del club es el desarrollo de experiencias y guía de buenas prácticas. Es decir, es importante abordar el estudio de las estrategias para introducir Scratch en distintos niveles educativos. La idea, que yo creo que es clara, es Scratch. Es una tecnología, no es reciente, podemos decir, pero sí que es novedosa. No hay digamos, una estrategia pedagógica y metodológicamente bien motivada acerca de cómo llevarlo al aula. Es decir, hay cientos de profesores que ya lo están utilizando en el aula. Hay miles, como es el caso ahora mismo de Scratch, de personas a nivel personal, profesional, interesados en conocer la tecnología y llevarla al aula. Hay hasta gobiernos que están introduciendo directrices para incorporar este tipo de tecnología, Scratch u otras similares, en la formación de alumnos desde edades relativamente pequeñas. Ahora bien, no existe un bagaje, digamos, histórico, para enseñar este tipo de tecnologías. Es un argumento que también en el que insisto con cierta frecuencia.
¿Cuántos años se lleva enseñando filosofía, historia, arte, literatura o matemáticas? Tenemos una historia que nos ha ido puliendo qué tipo de conceptos se entienden en qué edades, cómo desarrollar esos conceptos, cómo basarnos en unos conceptos para explicar otros, qué tipo de ejemplos o ejercicios se pueden ir introduciendo. Y bien, en el caso de las tecnologías en general y de Scratch y el pensamiento computacional en particular, pues no tenemos esa herencia histórica de muchos años y muchos profesores y muchos niños y niñas aprendiendo. Entonces, es necesario realizar una labor de campo en el que los mismos profesores que estáis participando en este proyecto retroalimentéis al resto de profesores con vuestras experiencias. Y empecemos, es una labor que hay que insistir en que es en plural, es decir, esa labor yo digamos la puedo coordinar, pero no es un problema o una labor que le corresponda a una única persona, sería un error total. Un grupo de profesores. Estáis invitados, bueno, un grupo, refiero, todos los que queréis participar, pero la idea es que queremos diseñar un grupo de trabajo en el que empecemos a trabajar en esa guía de buenas prácticas para la enseñanza de la programación en los colegios, ¿vale? Esto lo activaremos posiblemente en unos meses, una vez que completemos esta fase inicial de material. Y bueno, tendremos que adaptarnos a los ciclos, digamos, anuales de formación en cada uno de los países. Participáis personas de muy diversos países y continentes en este caso. Y bueno, no va a ser fácil adaptarnos a esos, digamos, calendarios escolares, pero intentaremos, en la medida de lo posible, llevarlo a la práctica de la mejor forma. ¿De acuerdo? Entonces, en unos meses activaremos la creación de este grupo de trabajo en el que, bueno, pues estáis todos invitados realmente, ¿no? Pero también es cierto que puede ser que haya personas más cercanas, participantes en este club, al desarrollo de modelos pedagógicos que puedan estar más interesados en participar activamente en este grupo de trabajo. Bien, y bueno, pues una vez que hemos hecho esta presentación general de los tres componentes que va a tener el club, me centro ya directamente en el primero, es decir, este material que os comento, que va a estar formado por 8 capítulos, al menos inicialmente, en el plan que he diseñado. Ya veremos si más adelante puede ser necesario ampliar algunos conocimientos en algún campo, pero básicamente es un material básico que he pensado para que se pueda usar tanto por profesores como por alumnos. He hecho un esfuerzo para que incluso el lenguaje no sea especialmente complejo. Espero también vuestros comentarios si en algún momento hay, digamos, alguna terminología que pueda ser más difícil de entender. Está muy ilustrado con gráficos, con el objetivo de que sea más ameno y manejable incluso por los propios niños, pensando en que este material lo podáis llevar, digamos, lo puedan estudiar en un primer momento los profesores que participan en el club y a continuación lo pudieran llevar a su clases, en sus aulas, o incluso utilizarlos si tenéis hijos o familiares con niños pequeños, pues bueno, pues poder utilizarlo con ellos. Bien, y bueno, como decía, ya están disponibles estos primeros 4 capítulos. El primer capítulo es una introducción, se llama simplemente Aprender a programar, y me quedo con un párrafo que aparece en la misma web de Scratch, del grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el grupo de investigación que desarrolla Scratch. Y la cita que introducen para explicar lo que es Scratch es la siguiente. Dicen que la habilidad para programar computadores es una parte importante del alfabetismo en la sociedad actual. Cuando las personas aprenden a programar en Scratch, aprenden estrategias importantes para resolver problemas, diseñar proyectos y comunicar ideas. Ese es el espíritu de lo que me gustaría, o el espíritu que me gustaría implantar en el club. Es decir, no queremos quedarnos única y exclusivamente en aprender una serie de comandos casi de memoria. No es ese el objetivo de Scratch, ni menos de este proyecto. Nos interesaría sobre todo ser capaces de utilizar Scratch para eso, para aprender
a resolver problemas, a diseñar proyectos y a comunicar ideas, incluso de una forma colaborativa, algo que está favoreciendo mucho la última versión de Scratch, en la que prácticamente todo ya se puede diseñar en online. Bien, aquí tenéis, bueno, simplemente una captura de pantalla, porque el material lo tenéis disponible. Pero bien, ¿qué se ve en el capítulo 1? Pues el capítulo 1 básicamente es una introducción a qué es Scratch y os explica cómo empezar a usarlo si no lo conocéis, cómo incluso paso a paso un niño lo podría activar en su propio ordenador, y se explica tanto el entorno online como el entorno offline, que entiendo que muchas comunidades, incluso en aulas donde podemos tener, por ejemplo, cientos de niños trabajando de forma simultánea, pues la conectividad a Internet puede ser más problemática si todo se tiene que hacer online. Entonces, se puede trabajar con Scratch en modo local sin tener que tener siempre consumiendo conexión de banda ancha a Internet. Ese es el objetivo del primer capítulo, muy, digamos, básico introductorio. El capítulo segundo aborda cuatro conceptos. Escenario y movimiento. Se va a explicar qué es Scratch, cómo funciona Scratch. Entonces, el concepto de escenario es clave para entender. Cada vez que hacemos un proyecto en Scratch, tenemos una serie de personajes que hacen algo sobre un escenario, y habitualmente los personajes o objetos se mueven por ese escenario. Con lo cual, los dos conceptos claves para empezar, digamos, a bucear por el mundo de Scratch son el de escenario y movimiento. Y a continuación se introducen, o bueno, o se definen con más precisión, dos conceptos clave: el concepto de programa y el concepto de algoritmo. Es decir, aunque desde el primer momento se está hablando de que es un programa, que es un algoritmo, bueno, es el momento de aportar definiciones de esos conceptos. Bien, y os voy, no, no me he resistido a poner esta cita, aunque es un poco larga. Pero la verdad es que me parece estupenda, ¿no? En este momento en el que estamos iniciando esas actividades con Scratch, y ha salido el concepto de algoritmo, que además, como ya podéis ver, es un concepto que aparece constantemente siempre que hablamos en este campo, y que a mí me lo escucharéis constantemente. Bueno, un profesor es Donald Knuth, es realmente un genio en el campo de la informática, no cabe duda, sobre todo en el ámbito de la algorítmica, donde ha publicado algunos libros que son, digamos, son referencias actuales. He de decir, como pequeño orgullo, que llegué a conocerlo en una estancia en Stanford. Y bueno, este señor, ya en el 98, cuando yo lo conocí, era muy mayor. En el 66, imaginaos cuando está escribiendo, es decir, este artículo que escribe en el 66, estamos hablando de casi la prehistoria de la informática, es decir, cuando realmente ni existía la noción que tenemos ahora mismo de ordenador personal, ni mucho menos la idea de un portátil o una tablet o un móvil, tal y como lo conocemos en la actualidad. Bueno, pues en el 66 ni siquiera se había llegado el primer cohete tripulado a la Luna, es decir, que de 3 años después. Bueno, pues si somos capaces de ubicarnos mentalmente en ese momento de la historia, bueno, pues escribe lo siguiente. Es un articulito muy simple, la traducción es mía, yo lo conozco en inglés, no sé si hay alguna otra traducción, pero bueno, yo he hecho una traducción rápida, y se pregunta, ¿qué son las ciencias de la computación? Y dice, ya que las ciencias de la computación son relativamente nuevas, está hablando del 66. Aún en 2015, casi 50 años después, seguimos considerándolas nuevas, por ubicarnos. Dice, debo comenzar explicando qué son, dice, al menos mi mujer me dice que debe explicarlo cada vez que alguien le pregunta qué hago, y supongo que mucha gente hoy en día tiene una percepción algo distinta a la mía de este campo. Dice, de hecho, no habrá dos informáticos que den probablemente la misma definición, lo cual no es sorprendente, ya que es tan difícil como encontrar dos matemáticos que den la misma definición de las matemáticas. Dice, afortunadamente está de moda en los últimos años tener crisis de identidad, así que los informáticos estamos totalmente de moda. Y bueno, empieza con un poquito de humor y me ha parecido al menos interesante. Y luego dice, que es la parte que sí me gustaría resaltar, dice, para mí la mejor forma para describir la ciencia de la computación es como el estudio de los algoritmos. Es decir, ya de entrada dice que las ciencias de la computación se centran en el estudio de los algoritmos. Dice, un algoritmo es una secuencia de reglas definida con precisión
que indican cómo producir una información de salida determinada a partir de una información dada de entrada en un número finito de pasos. Es decir, habla, por tanto, de algoritmo como una especificación de un proceso que toma datos de entrada, ejecuta una serie de acciones y obtiene unos datos de salida. Y dice, se denomina programa a una representación concreta de un algoritmo. Es decir, el algoritmo sería algo así como la idea que podemos concebir para resolver un problema y el programa es la traducción que hacemos de esa idea a un lenguaje en concreto. Enunciar esa idea ya la convierte en un programa. Quizás el descubrimiento más importante obtenido con la aparición de la ciencia de la computación sean los algoritmos, los cuales, como objetos de estudio, son extraordinariamente ricos en propiedades interesantes. Por otro lado, un punto de vista algorítmico se convierte en una forma útil de organización del conocimiento en general. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con estas reflexiones acerca de qué es un algoritmo y cómo digamos, el pensar algorítmicamente, que es el objetivo del último capítulo de este bloque de material que os comento, nos va a ser muy útil. Bien, como veis, es decir, nada nuevo, porque los conceptos que están surgiendo en torno a la idea de pensamiento computacional, de alguna forma ya están implícitos en esta definición o esta introducción que hace Donald Knuth en el 66 a la idea de qué es un algoritmo. Bien, el capítulo 3 habla de datos, es decir, se centra en la idea de datos. Es decir, cada vez que vamos a trabajar para hacer un proyecto necesitamos ma manipular información. ¿Cómo representamos esa información? A eso me refiero con datos. De hecho, un famoso también libro de otro histórico, otro autor histórico de la informática, el creador del lenguaje Pascal, que a lo mejor os suena a alguno de vosotros, escribió un famoso libro que se llama Algoritmos más estructuras de datos igual a programas. Es decir, tenemos por un lado el algoritmo como un componente, en segundo lugar, las estructuras de datos y la combinación de esos dos elementos son lo que construyen los programas. Bien, pues este capítulo se dedica fundamentalmente a los datos, en concreto a las variables. Las variables, me consta, que son nociones que suelen provocar ciertas dificultades. Uno de los ejemplos, siguiente por ilustrar lo que aparece en este capítulo, que tenéis una explicación bastante detallada del mismo, es, por ejemplo, cómo calcular la media aritmética de dos números. Es decir, aquí podéis ver incluso cómo se ha creado un programita muy simple en Scratch que permite al usuario del mismo, es decir, introducir dos valores. En este caso podemos ver cómo se han introducido pues, el valor 8 y 20 como primer y segundo número. A continuación, lo que hemos hecho ha sido calcular la suma de esos dos números y finalmente dividir esa suma entre dos para obtener la media aritmética. Es una, digamos, versión trivial, podemos decir casi ingenua desde el punto de vista de programación, pero que nos permite introducir el concepto de variable y cómo manejarla y manipularla en Scratch. Bien. El capítulo 4, que es el último que tenéis en esta entrega de material, creo que en total rozan las 80 páginas de material, lo que tenemos ahora mismo como para empezar a trabajar en este primer mes. Así que es un material, insisto, de una lectura simple, fácil y espero que hasta amena, pero que ya cubre bastantes temas. Bueno, pues el cuarto capítulo aborda la parte de control. Es decir, cuando tenemos que construir un algoritmo, tenemos que controlar lo que ese algoritmo hace. Es decir, tenemos datos y tenemos que controlar qué operaciones hacemos con esos datos. Ese es el objetivo del capítulo de control, donde se ven fundamentalmente las distintas instrucciones de control de la ejecución que tiene Scratch, de la ejecución condicional y la ejecución iterativa, fundamentalmente. Como ejemplo, pues también podéis ver aquí una sencilla implementación en Scratch, donde lo que he intentado ha sido relacionar lo que sería una versión escrita en lenguaje natural de un algoritmo, que es el algoritmo que se utiliza para calcular la suma de los primeros n números, los primeros números naturales, y alguien dice cuánto suman los primeros 100 números, pues este algoritmo se lo diría. Podéis probarlo en Scratch. A propósito, este es el algoritmo, digamos, lento,
que lo que va a hacer va a ser intentar todas las sumas uno a uno. Es decir, si quiero sumar los 10 primeros números, el algoritmo lo que va a hacer va a ser sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así llegar hasta más 10. Como curiosidad, supongo que si hay algún matemático entre los participantes en el club, que supongo que sí lo hay, pues sabrá que esta no es la mejor forma para hacerlo. Y os remito a la clásica anécdota que asocia al, bueno, no adolescente, sino prácticamente niño Gauss, el matemático alemán, que al que el profesor, pues, o profesora, no sabría decir ahora con certeza, pues no sabemos si con qué intención, pero puso a su grupo de alumnos la tarea de sumar los primeros 100 números. Y con el objetivo, supongo, de dejarlos entretenidos o al menos atareados durante unos minutos o bastantes minutos, porque uno puede pensar cuánto tiempo podría llevarse un niño de pocos años en hacer 100 sumas. Y al cabo de pocos segundos, pues este jovencito Gauss levanta la mano y dice que ya sabía el resultado. La profesora o profesor incrédulo le pregunta el número y efectivamente lo había acertado. Y bueno, pues Gauss había descubierto la famosa fórmula, que actualmente tiene su nombre, de Gauss. Entonces, bueno, incluso como parte de las actividades de este tema, se os invita a que una vez que conozcáis la fórmula que descubrió Gauss, pues la implementéis y la comparáis, a ver si el resultado es realmente equivalente o no, utilizando cada una de estas dos estrategias. Bien, y vamos ya al hecho, digamos, un repaso general de este material que ya tenéis disponible para, digamos, familiarizaros a aquellos que no conozcáis bien Scratch y al que lo conozcáis, pues quizás os pueda servir como un repaso sistemático. Vamos con el primer reto que proponemos para trabajar en Scratch. Bien, hay dos operadores que introduce Scratch y que no se han visto todavía en ese material que os he comentado, pero que son muy fáciles de entender. Son el operador longitud de, que lo que hace es que, dada una palabra, una expresión, una cadena de caracteres en general, que es el término que vamos a usar, nos dice cuántos caracteres tiene. ¿De acuerdo? Muy simple. Es decir, y podemos utilizarla con una variable, con cualquier expresión correcta de Scratch. Por ejemplo, si tenemos ahí longitud de la palabra word, el resultado de ese operador sería 5. La palabra word en inglés tiene 5 letras. Eso es lo que nos va a decir el operador longitud. Igual que tenemos un operador que nos permite hacer sumas y nos dice que 2 más 3 vale 5, pues tenemos un operador que se llama longitud que nos devuelve el número de letras que contiene una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Y tenemos otro operador que lo que nos permite es devolver la posición en una cadena de caracteres teniendo en cuenta el índice de la letra que buscamos. Por ejemplo, la letra 1 de la palabra Word es la W. ¿De acuerdo? Y podemos pedirle, por tanto, al sistema que nos dé desde la letra 1 hasta la letra longitud, en este caso hasta la quinta, y cada una de estas nos devolvería la letra que está en esa posición de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estas dos operaciones, lo que nos proponemos hacer es lo siguiente. Bueno, os doy aquí un ejemplo de uso de esos operadores, en primer lugar, porque si quien no los conozca, para ver que son muy fáciles. Este es un programita que podéis copiar y que veréis que lo único que hace es que el programa nos va a pedir, escribe cualquier cosa, lo va a leer, va a guardar ese texto que escribamos. Tened en cuenta que yo puedo escribir una letra, una palabra o una frase completa con espacios, con puntos, puedo escribir cualquier cosa. Entonces guardamos esa respuesta que acabamos de leer en una variable que le he llamado texto. A continuación, asignamos a la variable longitud la longitud de ese texto que yo haya escrito, sea el que sea. A continuación, decimos y observar, lo que vamos a decir es cuántas letras tenía esa entrada. Decimos, por ejemplo, tu mensaje tenía el número de letras que hayamos observado. Y a continuación, obtenemos la letra. Bueno, saludo, veo que está Luis Miguel, que se acaba de incorporar. Saludos, Luismi. Es decir, compartimos hace tan solo 2 o 3 días una sesión de Scratch. Así que un saludo para Luismi.
Bien, sigo con la explicación. Decía que tenemos aquí unos ejemplos de uso de los operadores de longitud y de los operadores posicionales de letra. En este caso, simplemente estamos enseñando cuál es la primera y la última letra del mensaje que hayamos escrito. ¿De acuerdo? Bien, pues teniendo en cuenta esos dos operadores, longitud y letra a partir de un índice posicional, pues el objetivo de este reto es hacer un programa que detecte palíndromos. Palíndromo es un término que viene del griego palindromein, que quiere decir volver a ir hacia atrás. Es decir, se denomina palíndromo a una palabra, número o frase que se lee igual hacia adelante que hacia atrás. Y el objetivo del proyecto para este reto es construir un programa que nos pida una expresión y nos indique si se trata o no de un palíndromo. ¿De acuerdo? Vamos a tener dos niveles de dificultad para hacer este ejercicio. En un primer nivel, incluso podemos pensar en un tercero, pero en un primer nivel, por ejemplo, consideremos palabras. Por ejemplo, una palabra que es un palíndromo es Ana. También es un palíndromo la palabra seres. Observarla, que la podemos leer igual de izquierda a derecha, letra a letra, que de derecha a izquierda. También la palabra reconocer es una palabra interesante, ¿no? Es decir, ya es medianamente larga y cumple con esta propiedad del palíndromo. Bien, una advertencia o una nota. Para Scratch, las letras en mayúscula o minúscula son iguales, es decir, que si tenemos que ir comparando si una letra es igual a otra, la letra A mayúscula y la letra A minúscula son iguales para Scratch. Sin embargo, los acentos se introducen diferencias. Por tanto, observar esto, es decir, cuando vayamos a escribir un programa para detectar palíndromos, vamos a evitar de momento el uso de acentos, aunque sea, estemos infringiendo las reglas de la Academia Española en cuanto al uso correcto del idioma, pero para, digamos, no aumentar la dificultad de este ejercicio, consideraremos simplemente palabras sin acentuar. Y si tienen acento, pues simplemente con no introducirlo de momento no será suficiente. Entonces, en un primer nivel podremos centrarnos en cómo hacer un programa que detecta si una palabra que le introducimos es o no. En segundo nivel, el problema lo podríamos hacer de esta forma. Descubrir si una expresión es un palíndromo. Por ejemplo, algunas expresiones famosas que son palíndromos son, por ejemplo, la ruta natural, donde podéis observar que leyendo de izquierda a derecha es lo mismo que de derecha a izquierda, pero observar si nos saltamos los espacios. Y esa es la complejidad que tiene este segundo nivel. Es decir, ¿cómo podemos conseguir obtener o resolver este problema ignorando los espacios? A ver qué estrategias tenemos que aplicar para que el programa, recibiendo como entrada una frase, en este caso con letras y posiblemente espacios, pues detecte que se trata de un palíndromo. En este caso, como voy a observar, por ejemplo, cómo en la segunda frase que pongo, la famosa dábale arroz a la zorra el abad, que es un palíndromo que al menos yo recuerdo de mi niñez, le he eliminado, cometiendo una falta de ortografía, he eliminado el acento en la palabra dábale, pero es que, como decía, si ponemos ese acento, automáticamente Scratch va a considerar que la primera A por la izquierda es distinta de la primera A por la derecha y, por tanto, dejaría de ser un palíndromo. O dicho de otra forma, nos dificultaría bastante más el control de Entonces, ¿cómo resolver este problema? Es importante digamos, una pensada, esto desde el punto de vista del algoritmo, del pensamiento algorítmico, ¿cómo podemos descubrir si una expresión es un palíndromo? Tenemos luego que pensar, es decir, ¿con qué datos vamos a operar? ¿Qué necesitamos modificar? Veréis que una de las estrategias se basa en crear una copia de la palabra o de la expresión que me dan de entrada, para eliminar los espacios y así comprobar, utilizando el nivel 1, si la palabra, nivel 1 me refiero al nivel 1 del problema que hemos propuesto, si la palabra era un palíndromo o no.
Pero eso no supone hacer una copia de una frase. Desde el punto de vista del pensamiento algorítmico, eso supone consumir memoria y tiempo. Por tanto, el siguiente nivel, que aunque no queda aquí expresado, os invito a algunos, digamos, a los que tengamos ya un nivel más avanzado de conocimiento de Scratch, sería: ¿podemos hacer el problema de resolución de un palíndromo incluso sin modificar el texto de entrada? Y bueno, ahí dejo el problema. Bien, pues con esto terminamos la sesión de hoy. Como digo, esta sesión quedará grabada, también todo el material asociado a la misma. Y bueno, pues a partir de ahora os invito a utilizar todos los canales de comunicación que nos pone a nuestra disposición la plataforma de la Organización de Estados Iberoamericanos para el club. Y bueno, pues espero contar con vuestra participación constante. Como os decía, simplemente ya para terminar, esperamos recibir o espero recibir soluciones a este problema, a este reto, y en la próxima sesión, pues lo corregiremos o daremos algunas de las versiones más interesantes. Bien, pues por mi parte no hay nada más. No sé si Juan Carlos desde Madrid tiene ya, digamos, ha resuelto los problemas técnicos para tomar parte en la sesión. Si es así, esperamos unos Practicar. Creo que están resueltos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Juan Carlos. Pues adelante, Bueno. pues con vosotros, Juan Carlos Toscano desde Madrid, la OEI. Un saludo, Juan Carlos. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos los que están en el Club Scratch, por la confianza que dan a la OEI. El Club Scratch es junto con la Comunidad de Educadores para la Cultura Científica, el Club GeoGebra, iniciativas que desde Iberciencia estamos. Bueno, nuestra idea es mantener este ciclo de hacer público vuestros trabajos para que sean conocidos, para que otros conozcan las aplicaciones de Scratch e incluso animaros a mandar artículos de opinión que os parezca sobre este tema. En la Comunidad de Educadores para la Cultura Científica lo venimos haciendo desde hace muchos meses, prácticamente 24 meses, publicando artículos, algunos de los cuales ha tenido una audiencia bastante grande. Y a José Francisco darle las gracias por todo el trabajo que hizo en el último cuatrimestre del año pasado. Fruto del cual son los cerca de 1.300, me parece, si no me equivoco, miembros del club. Nos habíamos puesto como meta llegar a final de este año a 2.000, yo creo que lo vamos a conseguir con facilidad. Por eso os animo a que invitéis a compañeros y a colegas de vuestros centros que pueden estar interesados en participar, en leer esos materiales y estudiar los materiales que José Francisco ha compartido en el día de hoy, y deciros que estamos a vuestra entera disposición para cualquier tema que necesitéis. Dentro de Scratch vamos a hacer distintas actividades formativas a lo largo del año. Seguramente repetiremos el curso de iniciación que ya hemos tenido, creo que dos o tres ediciones, y la verdad es que la gente ha quedado muy muy satisfecha del mismo. Esos cursos ya son requieren una mayor dedicación. Ser miembro del club requiere menos dedicación, pero os invito a estar lo más posible dentro, participando en los foros, en los debates y aprovechando la experiencia de muchos de vosotros, que seguro que es buena. No sé si José Francisco quieres añadir algo más o cerramos ya la grabación. Bueno, se me olvidaba saludar en nombre del director de Iberciencia, Darío Pulfer, que hoy quería haber estado, pero tiene una actividad de Ibertic, otro Iber de la OI, con Pierre Levy en Buenos Aires, y le era imposible estar ni siquiera virtualmente en dos lugares al mismo Fenomenal. tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos, por las palabras. Y bueno, pues insistimos en lo mismo. Estáis todos invitados a participar y a difundir el proyecto, como decía Juan Carlos, entre
entre conocidos o colegas que tengáis en la enseñanza o en cualquier otro campo. Y sí, quizás es la única nota que, bueno, partimos de un diseño en el que hemos estado trabajando en estos últimos meses, pero evidentemente el club, el objetivo va a ser que sea abierto, dinámico y a partir de la retroalimentación que tengamos, estrategias para mejorar cualquier cosa, por supuesto. Y bueno, pues seguimos en contacto. Ya en los próximos días anunciaremos las siguientes actividades.